el base ha cogido a primera hora de la mañana el AVE en Málaga y a las 12:20 llegaba, como ven, a la capital aragonesa. Unicaja al final no igualó la oferta del club zaragozano y uno de los jugadores más laureados del baloncesto nacional será presentado esta tarde en el pabellón Príncipe Felipe.